I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. But love, yeah. Could you really get me, get me? Make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, fall deep. Catch up on my reading. I should catch up on my Thank you.
Buenas tardes de sábado, chicos. Sábado 22 de abril. Empieza la feria en Sevilla. Y aquí estoy, que esta noche está lloviendo, pero yo estoy hoy, ¿verdad? Hoy tengo la espalda partida por la mitad y no puedo hacer nada. Hoy ni tramadón ni tramadá. Hoy no me ha hecho efecto. Y mi niña me ha recogido la casa con mi marido. Han hecho la cosilla ellos. Y aquí estoy, que estoy haciendo una tortilla de papa bien grande y gorda. Bueno, voy a hacer dos tortillas de papa bien grande y gorda para celebrar la feria. Así que espero que tengáis un bonito día, que lo peséis bien, el que pueda ir a la feria que vaya, el que no puede ir a la feria, pues nada, que vamos a hacer, no va a pasar nada, la feria sale también en el tele, no pasa nada, y nada, bueno, para mis niños sí, Dios quiera que por lo menos lo podáis llevar, que sea de aquí de Sevilla, aunque sea montar un cacharrito dos, porque los cacharritos de 5 euros para arriba, 2 minutos, no es más, 2 minutos o 3, de 5 euros para arriba es más barato, chicos. La cosa está, y claro, el que tenga una misera de sueldo, no puede porque luego no tiene para llenar frigo. Así que nada, a ver, las que vean mis vídeos, los abuelitos, las abuelitas con la mierda de paga que le dan, a ver si por lo menos le pueden dar algo a sus niños, para que sus padres lo puedan llevar ahí hasta ahí un poquito más apretado de lo que está ahí. Porque algunos padres no tienen ni para darle. Así que nada, los quiero, que muchos besitos, mira, los fall to my knees, every night I fall deep, fall deep. Hey, aquí estoy haciendo, friendo las papas, aquí tengo más papas, aquí tengo cebolla y calabacín, a freírlo después de haber frito las papas. Y nada, haciéndola, voy a poner también esta, con el calabacín, para hacerla más ligera. Y que tengáis un bonito sábado. Mira, podéis hacer tortillitas de papa y ya tenéis para por la tarde y la cosoble para por la noche. Y ya está, ya tenéis tiempo para hacer más cosas. Y que os quiero un montón, y que perdonadme que hoy no estoy yo católica. A ver si me puedo agachar un poquito para sacaros a... Mira, qué bonito están. Al Paco, hola Paco. A la Lulú. Están... Yo creo que están preñadas, chicos, porque están muy gordas. Mira, Lulu, qué bonita se ha puesto. Paquito, y mira. Mira la princesa. Mira. Es preciosa. Son preciosas mis niñas. Bueno, deseando de que paran para enseñaros el parto, si es que lo puedo grabar. Ya, si está preñada, ya estarán al caer. Es que no sé si están preñadas o que están gordas, ya os lo iré diciendo. Pero eso se nota, chicos, cuando están preñadas se nota, porque le pones tú la manita a la barriga y se mueven las cabecitas de los bebés. Hola, chiquitina. Hola, Lulú. Mira, ya está aquí el pesado. Ya aquí, qué pesado eres. Hola, Lulú. Mira, aquí está. Aquí está, ¿cómo que no? Claro que de que sí. Él tiene que venir a todo. A todo. Esperarse, chicos. Tiene que venir a todo. ¿A que sí? Un besito en la frente. No me escucha la mami hablando al otro niño. No, tiene que ser, porque es su mami, ¿verdad? Lo que no sé cómo no ha venido la otra, la Luna. Bueno, chicos, pues yo me he agachado, pero a ver ahora cómo me levanto. A ver ahora cómo me levanto. Mira, aquí está la otra. Mira. Hola. Me sigue quedando el gatito negro, a ver quién se anima, que es muy bonito. Uy, está bien ardiendo de la calle. Hola. Mamá. ¿Qué me quieren, chicos? ¡Ay, ay! Que me va a tirar, que me duele la espalda, cariño. Gordo, que la trúa. Mira. Ay. Lo voy a llevar a castrar, chicos. Lo voy a llevar a castrar. Porque yo no quiero que me... Ya tienen los 6 meses largos. Y no quiero que me deje preñar a la hermana, porque son hermanos y no se pueden echar, los hermanos no se pueden echar. Así que lo voy a llevar a castrar. Y ya está. Me da penita, pero no pasa nada.
Esos huevos, no pasa nada, yo lo voy a querer igual. ¿Eh? Porque ya mismo los machos levantan la patita y se mean por todos lados y yo no. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Así que, chicos, no sé lo que me va a costar, pero ya voy a coger y voy a preguntar y le voy a cachar los huevillos a este niño. Porque si no, la hermana va a ser víctima. Y no puede... Mira. Mira, mira cómo se dan besitos. Mira, mira. Es que mi Paco... Es que tienen más buen corazón mis animales. Los animales tienen muy buen corazón, chicos. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mi niño, si pudiera, se metía ahí dentro. Mira, mira. No, con la patita no, Luna. Te vaya a dar un ojito. Mira, mira. Venga, vamos a echarle de comer. Le voy a echar de comer, chicos. ¿Ves? Yo le compro a ellos su bolita esta, mira. Esta. Hacerle una captura. Para que tenga. ¿Eh? Esto. Mira. Todo lo que trae. ¿Eh? Para que estén bien. Mira a mis niños. Ay, por eso no cantan, porque le han puesto el trapo arriba y ellos no están acostumbrados al trapo arriba. Moni. Pop. Titi. Popi. Coco. Ole. Ya ha visto a su madre, ya. Ya ha visto a su madre. Ole. 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 Muy bien, te como toda. La Coco no ha venido, chico, porque hoy no la han abierto. ¡Ole! ¡Ole, mi Moni! ¡Ole, mi rubia! Mira. Es que de verdad, yo no sé cómo pueden estar sin animales. Es que no sé, yo no veo el mundo sin ellos, de verdad. Yo una vez quité todos los animales y a la semana tuve que decirle a mi marido, ya puede ir por mis animales, que yo no soy persona sin mis animales. Yo no puedo, chicos. Yo sé que estoy todo el día trabajando, todo el día limpiando, pero a mí me da igual. El amor que a mí me da, eso no está pagado con nada. Chicos. Hay que tener cuidado porque he echado mucho aceite y mira, ya se me ha salido. Ay. Ya estoy con el trapito otra vez. Nah, no tengo arreglo. No tengo arreglo, chicos. Mira, os voy a enseñar. Esto lo tengo ahí para echar las papas. Que mira mi marido. Le digo, me hace falta papa. Y mira si ha sido exagerado, mira. Mira. Me hace falta cebolla. Mira. Dice que para que tenga para todo el mes. Mira. Que tenga para todo el mes o más. Y me la cogió muy buena para que me duren, chicos. Dura, 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 dura. Fue al merca y me lo trajo, ¿eh? Ahora hay que echarla en caja para que no se estropeen. Tiene que correr el aire, la tenéis que echar. O el que viva en una casa muy grande y tenga un sitio, una habitación vacía, la puede echar. Ponen en el suelo un... saco o algo y las ponen en el suelo bien hechas y os duran un montón. Y me he estado cortando las cositas ahí sentado porque es que hoy no puedo. Mira, me hemos comprado las hamacas para, ya nos veréis, sentadito ahí en la puerta. ¿Eh? Cuatro hamacas para la puerta, pues como todos no se sientan. Coco, a mi niña no la he hecho yo de comer. Mira, cariño, hoy no te he hecho yo de comer, su madre. A ver si me pongo un poquito mejor. Venga, come su mami. Venga, y agüita. Uy, el agua, qué de porquería tienes dentro, hija mía. Coco. Hola, Coco. Y el trapo te lo han puesto aquí. Y el trapo no va ahí. Eso ha sido mi niña, chico. Pero bueno, vamos a quitarle el agua sucia. Mira, qué buen día hace hoy después de haber llovido.
Mira, chico. Mira. El día bueno, bueno, bueno. Para toda la gente que vaya a la feria. Mira, he puesto dos cajitas ahí para que se sienten al solecito. Los gatos y los perros. ¿Eh? Mira, se los ha comido. Ay, le he echado un pepino y no se la comí. Toma, Coco, un pepinito. Os voy a enseñar una cosa que me ha traído mi marido, que me he quedado helada. Yo no se lo he pedido y me la ha traído. Hombre, todo no lo ha podido traer porque vale mucho dinero. ¿Sabes? Pero lo voy a enseñar. Venga, voy por ello. Bueno, chicos, pues ahí va. La tortillita va en marcha. ¿Eh? Ahí. ¿Veis? Tengo aquí los huevos, los voy a arreglar. Vamos a quitar cacharro. Y nada. Venga. Os he dicho que iba a enseñar eso, ahora cuando tenga tiempo os enseñaré. Cariño, que ahora estoy molida. Mirad, chicos. Qué pedazo de tortillón. No puedo, chicos. No puedo con ella. No puedo. No puedo con ella. Y esta sartén ha tenido. No tengo cómo levantarla. Que ponérmela. Porque yo no tengo. Tengo la espalda mala y no tengo fuerza. Y esta. Si no, tengo 3 kilos. Ahí. Al uno. Y se le va dando su vueltecita para que se haga por todos lados. Yo, como siempre digo. ¿Dónde está el tenedor? Aquí. La pincho. Me gusta pincharla. Habrá gente que no la pinche, yo la pincho. Y veo si está limpio el tenedor, si no está limpio. Pero vamos, que me gusta dejarla ahí su tiempito. Y ahora le doy su vuelta. Lleva ahí unos 5 minutitos y ahora le doy la vuelta. Está estrenando la sartén nueva mía. Mira, ¿veis cómo todavía? Mira, ¿veis cómo sale el huevo? Hay que dejarla más tiempo. ¿Veis? Mira. Para eso se le pincha el tenedor. Hay que dejarla más tiempo. Ahora se le da la vuelta por el otro lado. Para que se haga por los dos, por las dos caras. Y bueno, ahora lo enseño ya terminado, ¿vale? Esta es para mi niña Sara. Te quiero, Sara. Y para mami, papi y la abuela. Un besito. Bueno, chicos, pues aquí vamos por la segunda tortillita. Esta es todavía más grande. Así que ya veré la que le llevo yo a mi amiga. Ahí, a cuajarse poquito a poco. Bueno, pues nada, chicos. Las 2:30 de la tarde y mira, se me ha apetecido con un cacharrito de esto. Así que ya sé que no es hora, pero mi estómago ya no tiene horario. Mi estómago ya no tiene horario. Así que nada, cariños míos. Un besito para Ranuca. Besito a Ranuca y para toda tu gente. ¡Mua! Para ti. Mira, chicos. Lo que le estoy haciendo a mi niña por su cumpleaños. Aquí estoy. No estoy muy bien hoy, chicos. Bueno, chicos. Mira la tortilla que ha hecho mi mamá. Quería protegerte. He pagado los 4 millones de euros. Esa gente no venía con lo que dice. Seguidla en el canal de YouTube. Mónica Ruiz, la dama de los animales. No todos los periodistas. ¿Mía? Mis niñas. Hola, mami. Hola, mami.
quiere jugar, chico. Ahora la va a duchar mi niña. Su primer bañito. Y lo vaya a ver. Mira, chicas, qué bonitas están las flores que me trajo mi tía para mi niña, para su cumpleaños. Mira. Qué bonitas, chicos. Me encantan las flores, cariño. Me encantan. Sobre todo las blancas. Mira. A mi niña le ha gustado esta. Esa le gusta a mi Araceli. Preciosa, chico. Preciosísima. Un detalle muy bonito de mi tía Katy. Te quiero, tita. Bueno, chicos, porque tengo preparado el arroz de mi tío Cristóbal para descanse. Arroz a lo pobre. ¿Eh? Pimiento rojo, pimiento verde, tomate sin pellejo, cebollita, una cebolla entera y tres o cuatro ajitos picaditos y el perejil enterito tal como está. Se ha lavado, se la cortó las puntas, tal como está. Aquí ha pelado tres o cuatro papas bien gordas. ¿Eh? La he echado en agua con un chorrito de limón para que no se pongan negras. Y ya está esto preparado. Para hacer el arroz a lo pobre de mi tío Cristóbal, de este. En paz descanse, este es mi abuelo José, mi abuelo José, ahí, venga. Bueno, chicos, buenas noches. Y nada, me he venido aquí a relajarme un poquito con mis niños. No se ve nada porque está todo muy oscuro. Pero mira, en cosas que nadie aprecia. Mira qué bonito está el cielo. Mira. Y el sonido de la paz, de la relajación que necesitan muchas personas. Aunque no lo aprecien, la juventud no lo aprecia. Las personas de mi edad y los mayores sí la aprecian. Mira qué cosa más bonita y más relajante. Y que no tenga uno tiempo ni de pasar dos minutos tranquila, relajada, respirando paz. Porque esto lo estoy grabando para todas las personas que no pueden salir de su casa porque no puedan andar o porque estén enfermas, por lo menos para que puedan ver cielo. Una cosa tan bonita y que haya personas que no la pueda ver. Y el fresquito que corre tan bueno, chicos. Se está de PM aquí en Sevilla, ahora mismito. Mira, mis niños están ahí, pero no lo veis. Luna, ya aquí. ¿Me, mamá?
Ven, mami, ven. Ven, mamá, ven. Mira, ahí viene. No sé si lo vaya a ver, chico. Vienen ahí andando, ven. Chiquitín, ven. Y lo más bonito de su madre. Mira, chico. El blanco lo menos si lo ve. ¿Qué va? No se ve. Espera lo que voy a poner. Voy a poner el flash, cariño mío. Esperarse. Luna, Jackie. ¿Dónde está tu niño bonito? Y el otro no ha venido, el manchi, porque lo dejaron cerrado. Que ya con la patita para querer abrir la reja y todo. Para venirse conmigo. A ver qué hora hay. Las 11. Mira mi Lala. Que te quiero, Lala. Que te echo de menos, tío negro. Sois mi vida, aunque no estéis. Mira. Hasta ahora se está muy, muy bien. Tranquilito, relajado. Seguro que a más de uno le gusta estar así, como yo. La poquita de paz que tiene uno. Igual que cuando me siento en las escaleras de mi casa. A las tantas de la noche, que es lo único que me relajo. Continúa sin trabajar. A ver si el Señor nos ayuda a todos. A todos. Que estamos pegados a la pared todos los españoles. Venga, un besito. Os quiero. Despido la noche de hoy, de lunes. Y a ver lo que nos depara el martes. No sé si cabrá todo el vídeo entero en uno, si no tendré que hacer dos. Os quiero, cariños míos. Gracias por suscribiros, los nuevos. Y por los que están ahí todo el tiempo conmigo, que gracias y os lo agradezco de corazón. Que estéis ahí conmigo desde primera hora. Son ya muchos años y lo agradezco en el alma. Y todas las personas que me escriben y me apoyan. Un besito.